saben, pues, por eso, ¿eh? Magali, por favor, ahora voy a empezar a ver esto, pero ponerlo fuera de la puerta, ¿vale? Buenos días, compañeros. Estamos aquí para reivindicar nuestros derechos. Por eso estamos aquí hoy. Mientras que la administración sigue sin responder a nuestra reivindicación, cada vez vamos a molestar. Por lo tanto, ¿papeles? Todos. ¿Sanidad? Todos. ¿Derecho? Todos. ¿Papeles? Todos. ¿Sanidad? Todos. ¿Derecho? Todos. ¿Empadronamiento? Todos. ¿Derecho? Todos. ¿Papeles? Todos. ¿Derecho? Todos. ¿Papeles? Todos. ¿Sanidad? Todos. ¿Empadronamiento? Todos. Gracias, compañeros, estamos aquí hoy para molestar, porque no quieren cumplir con su obligación. Tendrá que cumplir con su obligación para evitar que la gente no molesta. Señoría, estamos aquí para reivindicar nuestro derecho. Y cada día, hasta que no responde, vamos a molestar para la movilización sigue vivo. Y vamos a seguir molestando cada día. Mientras que no responde a nuestro derecho. Señoría, derecho para todos. Derecho. Papeles. Todos. Sanidad. Todos. El Parlamento. Todos. Recoger de manera fiel el número y las características.
172 solicitudes de inscripción al padrón de personas sin domicilio fijo y hemos entregado 164. Aún no hemos tenido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Por eso decimos que el ayuntamiento no está cumpliendo con su obligación. Perfecto, sí. Como marca la ley federal. Tampoco está cumpliendo la resolución que ha dictado la Generalidad de Cataluña. Para nosotros el padrón es muy importante para acceder a nuestra regularización administrativa, para conseguir el acceso a la sanidad mediante la tarjeta sanitaria, para acceder a los servicios sociales y para que nos consideren ciudadanos de pleno derecho en nuestra ciudad. No queremos ser personas invisibles. ¡Muy bien! Por eso estamos aquí, para reclamar nuestros derechos. Vamos a seguir luchando hasta que el ayuntamiento empadrone a todos y cada uno de sus ciudadanos. También sabemos que es una cuestión política y a pesar de tener la mayoría de grupos políticos a nuestro favor y asociaciones y personas que nos dan su apoyo, los actuales gobernantes que tenemos en el ayuntamiento del Partido Socialista junto a los grupos de extrema derecha, PP, Ciudadanos y Plataforma por Cataluña, aún siendo la minoría, no quieren que nos podamos empadronar, aunque esto representa incumplir la ley. No nos vamos a dejar influir por sus mentiras. Sí, estamos organizados y no vamos a parar en esta lucha hasta conseguir que se respeten nuestros derechos. Muy bien.